hablarte de este set de brochas de la marca de Shani Cosmetics. Es un set que viene con 24 brochas, son de pelo sintético y algunas de cerdas naturales. Viene muy completo. La manera en que tú lo recibes, pues bueno, es que vienen todos cubiertas con bolsitas de celofán. Todos. Cada una de las brochitas viene con bolsitas de celofán y unas vienen cubiertas con cubiertas plásticas. Y pues bueno, generalmente esas son en las cuatro primeras brochas gruesas o las más grandes. De ahí en fuera todas las demás pues vienen en bolsita de celofán. Ok, y pues bueno, te voy a hablar a continuación de ellas. Te repito, vienen con 24 brochas pinceles. Y pues bueno, vamos a iniciar. La primera que conforma este set es esta. Vienen con un mango plástico en color negro opaco con la marca de Shani Cosmetics. Y viene lo que es el número a la cual pertenece. Esta brocha es la brocha tan conocida, brocha de abanico. Esta brochita, pues más que nada nos sirve para colocar lo que son los iluminadores que van en la barbilla, en la parte superior de los labios, en lo que es la parte frontal de la nariz, el área del tabique para perfilar y la frente. También te sirve para colocar a lo mejor algunos polvos iluminadores que puedas colocarlos en las manzanitas de nuestras mejillas. Y pues bueno, esta brocha es muy suave. Tiene cerdas bastante suavecitas, puedes verlo aquí. Y mezcla lo que es un color cafecito con un color negro y se ve bastante bueno. Vamos con la siguiente brocha, es esta, es la número 2, ¿ok? Esta brocha nos sirve para aplicar los polvos o los blush. Ajá. Puedes colocar lo que son polvos translúcidos, polvos compactos o blush en tus mejillas. Ahora vamos con la siguiente brocha, que es la número 3. Esta brocha nos va a permitir aplicar lo que es el blush en las manzanitas de nuestras mejillas. Ahí lo va a concentrar el color. Con esta puedes aplicar de manera concentrada el color. Y después con la brocha que le sigue, la número 4, lo puedes difuminar. Le puedes dar un difuminado entre lo que es los polvos que te van a permitir el perfeccionamiento de tu rostro con el blush. Esta brocha es la que te digo, la número 4. Esta brochita pues nos va a permitir aplicar y distribuir perfectamente el blush en el área de las mejillas e ir difuminando tanto los polvos que son para contornear el rostro como el blush, y así no se vean cortes de color y tu rostro se vea impecable. La siguiente brocha es esta. Viene de esta forma, es un cepillo amplio, unas cerdas bastante amplias y bastante suavecitas. Esta es una brocha media, nos va a permitir aplicar el color en los párpados y nos los permite ir intensificando los colores en el párpado a manera de movimientos de golpeteos en nuestro párpado, para ir ahí poniendo nosotros según la cantidad de color y la intensidad que nosotros necesitemos. Esta es la brocha número 6. Esta brochita, igualmente, si te puedes ver, viene en forma sesgada. Ajá, puedes verla aquí. Y esta brochita nos va a permitir aplicar la sombra en cuencas de los ojos, intensificando los colores en esas zonas para dar profundidad a esas áreas de nuestros ojos. Estas son muy buenas para hacer esos looks en donde las cuencas son oscuras y podemos lograr después un ahumado cuando se difumina la cuenca con otro color. Esta es la brocha número 7 que conforma este kit. Esta brochita nos va a servir para aplicar fácilmente la sombra en el ojo, es ya sea para que utilices una sombra en crema, porque la verdad es que es de cerdas sintéticas y no son muy flexibles, lo cual esto nos va a permitir la aplicación más fácil de las sombras en crema y nos va a permitir manejar muy bien este tipo de productos. Esta es la brocha número 8. Esta brochita nos va a permitir también aplicar fácilmente sombras en poca cantidad, que vamos de poco en poquito. A lo mejor queremos hacer algún look que en los ojos que lleven 3-4 colores, esta brochita, al ser delgadita, al ser pomponcita y muy suavecita, nos va a permitir trabajar
en las zonas en específico de color que queremos, sin llegarnos a pasar de la zona en que queremos colorear de tal o cual color. Esta brochita es la número 9, que es la que conforma este kit. Esta brochita nos va a permitir que con ella se coloquemos de forma correcta el corrector para cubrir imperfecciones. La puedes aplicar, puedas difuminar y puedas lograr un rostro perfecto. Después tiene esta brochita, que es la número 10. Es el cepillito que nos va a servir para separar las pestañas y peinar nuestras cejas, logrando dejarlas muy bonitas, muy naturales, y que pues bueno, se vean perfectamente aplicados en las máscaras de pestañas y que nuestras cejas también se vean peinaditas y no se vean pelitos fuera de su. El siguiente pincel es este, el número 11, que bien con lo que es un peinecito y un cepillito de cerdas rígidas, un poquito rígidas, pero bueno, esta nos va a servir para separar las pestañas, alargarlas y también para quitarle los grumos a las pestañas, que muchas veces llegan a quedar con algunas máscaras para pestañas. Y también este cepillito nos puede permitir peinar nuestras cejas y dejarlas muy bonitas y muy coquetas. Ahora tenemos este otro pincel, que es el número 12. Es una esponjilla, es un pincel de esponjita, y este pues nos va a permitir aplicar fácilmente sombras, así como también poder borrar aquellas manchitas que nos lleguen a pasar algún accidente en donde podamos correr un poquito de sombra. Pues bueno, con esta esponjita podemos quitar, corregir esas manchitas de sombras demás, y no, con ello pues ya no dañamos todo nuestro maquillaje y lo podemos seguir realizando de manera correcta. Ahora tenemos este otro pincel, este es el número 13. Ajá. Este pincelito nos permite hacer líneas precisas en lo que son las zonas de las pestañas superiores e inferiores. Puedes ver que es un pincel alargado, delgado, es suave, pero no es tan flojito, por lo cual pues bueno, puedes hacer delineados con sombras en las pestañas superiores e inferiores e incluso lograr ahumados con este tipo de pincel. Después tenemos este otro pincel, que es el número 14. Es un lápiz, lo puedes ver, sesgado. Ajá. Este nos va a permitir hacer delineados en los párpados superiores e inferiores, cerca de la línea donde nacen las pestañas, un poquito más gruesos que con el pincel anterior, puesto que es más pomponcito el pincel, además de que puedes utilizarlo ya sea con delineador de gel o con sombras para hacer ese tipo de acabados. Ahora tenemos este otro pincel, que es el número 15. Este pincel es de cerdas sintéticas, es una brochita que nos va a servir para aplicar los labiales. Nos permite aplicarlos de manera muy específica en los labios, trabajar muy bien con el producto sin que este se salga de nuestros labios y nos dejen un lindo terminado en los mismos. Esta es la siguiente brochita, la número 16, y esta nos va a permitir aplicar delineados medios, no tan, tan gruesos ni tan delgaditos. Es un lápiz igualmente sesgado, puedes verlo, es más delgadito que el que ya te mostré. Y la verdad es que deja un resultado bastante bonito en los ojos. Y pues bueno, aquí te dan varias posibilidades para tener diferentes grosores en tus delineados. Ahora tenemos esta otra brochita, que es la número 17. Y pues bueno, esta brochita nos permite hacer delineados más amplios. Te fijas, esta es recta, no es sesgada, por lo cual pues te permite trabajar de manera pareja una sombra o un delineador en gel. Y pues bueno, son delineados un poquito ya más gruesos, delineados medios. Y pues bueno, aquí puedes utilizar, tienes gran variedad de pinceles para delineado, por si vas a utilizar diferentes productos, diferentes colores, pues bueno, no utilices la misma herramienta. Ahora tenemos este otro pincel, es el número 18. Este pincel igualmente es para aplicar lo que son correctores, nos sirve para cubrir imperfecciones y manchas pequeñitas, y así con ello, por ejemplo, alguna manchita de un granito, una manchita de alguna pequita, etcétera, pues con este pincel tan pequeño vamos a permitir de manera precisa aplicar el producto del corrector y así cubrir la imperfección e iluminar esa área.
Ahora tenemos este pincel, es el número 19. Este igualmente es para delineados muy muy precisos. Si ves, es un pincel recto, muy pequeñito, no es algo muy grueso. Y pues bueno, este nos va a permitir también aplicar delineados en nuestros párpados, bien sea con sombra o bien sea con algún delineador en gel. Ahora tenemos este pincel, es el número 20, es un pincel demasiado delgadito y pues bueno, este nos va a servir para hacer los delineados muy delgadititos, en especial con delineadores líquidos, o con delineadores en gel muy muy flojitos. Te va a permitir aplicar los delineados precisos, delgaditos, y que puedas lograr esas colillas o esos rabillos en los ojos que se ven bastante bonitos, pero que muchas veces nos causan mucho trabajo. Ahora tenemos este otro pincel, es el número 21. Este también nos va a servir para aplicar lo que son correctores. Nos sirve para ocultar las manchas e imperfecciones, como lo pueden ser las ojeras. Nos sirve para lograr una piel impecable y poder difuminar bien los correctores en esa área de la ojera para poder iluminar la misma área. Ahora tenemos esta otra, que es la número 22. Es una brocha amplia, la puedes ver, es recta. Y pues bueno, esta nos sirve para hacer líneas mucho más gruesas en el párpado superior o inferior, para hacer looks dramáticos un poquito ya más cargados de intensidad y color, que se vean bastante padrísimos. Y bueno, que no le tengas miedo a utilizar esos looks cargados de color, y esto te lo va a permitir hacer con mayor facilidad y pues bueno, te va a dejar un resultado increíble. Ahora viene lo que es este otro pincel, es el número 23, es más amplio que el anterior, igualmente es recto y nos sirve para hacer looks dramáticos, para poder realizar líneas muy 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 gruesas en los párpados superiores y en las líneas inferiores del nacimiento de nuestras pestañas. Te deja un look bastante bonito, bastante intenso, dramático, y pues la verdad es algo que a muchos de nosotros nos llama la atención y nos queda muy bien. Y ya finalmente tenemos este último pincel, que es el número 24. Lo mismo, tiene un corte recto, no son las cerdas tan largas. Este igual es para realizar delineados en los párpados superiores o inferiores gruesos, aunque también les puedes dar otro uso, como por ejemplo para colocar el gel para aplicar glitter en tus párpados, ya que pues al ser recto y ser sintética las cerdas, pues te va a permitir la aplicación muy fácil del producto. Y pues bueno, chicas, este es el set de 24 brochas de la marca de Shani Cosmetics. La verdad está muy completo. Aquí este set, lo que te puedo decir es que vienen muchas brochas, muchos pinceles que son especiales para diferentes tipos de delineado. Para aplicar las sombras vienen algunos, no todos, repito, pero sin embargo es muy importante que nosotros manejemos diferentes herramientas en cuanto a grosores para lograr delineados, para lograr looks dramáticos, looks naturales, para aplicar correctores amplios para, no sé, iluminar las ojeras, pequeños para lo que es tapar o cubrir imperfecciones pequeñitas. Y pues bueno, este set está completo, está bastante, bastante bonito. En la cajita de información te voy a dejar el link que te lleva directamente a este producto para que tú conozcas los precios, las formas de pago que tiene Shani en su tienda en línea, y para que bueno, puedas conocer la gran gama de productos que ellos nos ofrecen, las cuales están bastante bonitos, bastante económicos y de muy buena calidad. Y pues bueno, amigas, esta sería la reseña del día de hoy. Te voy a dejar en la cajita de información también los links de otras reseñas que tengo de más estuches de brochas de las marcas de Shani Cosmetics, entre otras, para que tú las puedas conocer, las puedas saber qué es lo que a ti, qué tipo de herramientas te pueden hacer falta, y en específico puedes adquirir ese set en especial. Y pues bueno, chicas, por mi parte sería todo. Les mando un beso a cada una de ustedes. Les agradezco mucho que me visiten, amigas y amigos. Y pues no olviden ser felices, disfrutar su día a día, y que nunca olviden que los quiero y las quiero mucho. Por mi parte es todo, cuídense mucho y nos vemos muy pronto en algún otro video. Chao y hasta la próxima.